Yo lo compraría. Si veo un semicorsela, tengo unos falta una habilidad o dos, yo lo compraría, bro. ¿Qué, un T8? T8, sí. Y Bro, sí. yo quiero un corcel, quiero conseguir un corcel, bro. Tengo un montón de materiales para subir caballo, bro, pero muchísimo. Y Yo si ves que le quiero. faltan una o dos habilidades, Sí. es Word. Yo tengo, viste, para hacer Pegasos tengo un montón. Porque yo uso el granjero, digamos. Y las basuritas de las granjas las puedes transformar en lo que te pide el corcel. Para hacer el Pegasos pide un el montón. Pegaso. Porque yo uso el granjero, digamos. Entonces tengo un huevo. Morí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué roto está ir a Sherekan, boludo, a los nocturnos, tener la comida de vitalidad que te da daño al suelo y tener el éxito gigante, el frasco gigante que te da más de ataque al suelo y especiales, boludo? Los reventan en el piso, bicho. Lo tira al piso y lo jamé la vida, boludo. Yo hice un montón de bestias, los voy a vender todo, boludo. Hice 200 ayer. 100 millones. Y me los puse a vender y voy a poner juntar materiales para hacerlos de gigantes, pero me queda yo eso. Voy a ocupar full set. Me da estamina. Vamos que yo suba 60, ¿eh? Ojo. ¿Cuál? ¿Ya hace sentido decir vos? Oh, al tapá. Eso es sentido. O sea, si ahora es re fácil de sentir uno, la verdad. Vendía una semana en ese sentido. Me faltan las botas y la pechera Grunin, la puta madre. No, yo no puedo creer que de todas las veces que vine a Nagas, una sola vez me haya caído un Serap. También fue que me caían muchos ceros. Pero uno solo, la historia. Debo tener más de 30 horas farmeándolo, en total. Yo el otro día, por primera vez, me cayó un Seraph en caja. A mí me cayó uno, boludo. Estaba re feliz, boludo. Era como que se que subía algo a Ted, ¿viste? El drop en gajas de Serap es muy limitado, tener mucha suerte. Tienen que matar a la violenta, boludo, lo Sí, único. pero el violento tiene un drop de mierda. ¿Y cada cuánto matas un violento? ¿Cada media hora? Sí, 3, 4 cada media hora para matar, boludo. Qué bueno, pero a Gaja no se va a buscar, será. No, obviamente, no, pero te cae uno y estás re Es feliz, un boludo. extra. Sí, yo estaba re feliz, boludo, yo un cero, boludo. Nunca había quedado ninguno. Uno lo mata a los violentos por las piedritas nomás, dice. Aguantó un poquito. Como todos. 34 de daño, 31 de Awakening y 32 de Trengo. Ah, no, no, 23 de defensa. Alguien en Altinoa para que ponga a vender una de esas armas verdes, man. Dios. Sí, pero más hay que pegar el pique al Altinoa. ¿Los cristales? ¿Qué te permitieron los cristales? Solo los de la mano. Sea, lo que tu clase use. Ataque Speed, castigo.
otro más que llegó a mi spot. La concha, hermano. Mierda, moriste una vez. Muy fuerte el auto que pasó por ahí, boludo. Está dando bajo, ¿verdad? Me encontré un argentino, boludo, acá en mi spot. Miren cuánto dura una cacería en este juego de mierda, boludo. Más que Monster Hunter, de la concha de tu madre, boludo. Mira. Yo lo estoy jugando solo porque tengo huevo, no necesito un equipo. Dauntless. Juego como Monster Hunter, un poquito más hardcore. No tan family friendly. Es el que tú... Pero ese no está gratis, ahí. ¿Verdad? Está gratis, sí. Está en Open Beta. Ese es como el Monster Hunter del pueblo. Es el Monster Hunter, pero free, o sea. Ya está. Es una pija igual. ¿Jugaste Monster Hunter alguna vez? No. ¿Y cómo puedes criticar un juego que se le parece a Monster Hunter entonces? Es bueno, pero es como repetitivo. Es porque es la copia del Monster Hunter, pero gratis. ¿Y cómo sabes que es la copia si no lo jugaste? Bueno. Porque es la misma mierda, boludo. ¿Por qué va a ser? ¿Y pero jugaste Monster Hunter? Pero qué pesado.
No lo jugué, pero vi videos, boludo. Ah, no, no, no. Si lo acabo de ver videos, los de Minecraft, de ver Call of Duty. Nah, cosas... boludo. Es como que me digas que el LOL no es la copia del Dota, boludo. O sea, vamos. No tiene nada que ver. Es como que me digas que Warframe es lo mismo que Destiny. No tiene nada que ver un juego con el otro, boludo. No tiene nada que ver. Si vos no tenés una Nintendo 3DS o tenés una Nintendo DS, no, no podés hablar de Monster Hunter. Es así, fácil. Pero yo no critiqué. Pero está diciendo que este juego es parecido a Monster Hunter. O sea, no podés saber la base del Monster Hunter si no conocés Monster Hunter. Es que no puedo decir que está bueno o es malo. Llevo 2 horas jugando. Pero es que el Monster Hunter World no es un Monster Hunter. Es un Monster Hunter para gente pesa. No, así de simple. ¿Vos querés jugar un buen Monster Hunter? Descargate, si es que se puede emular, calculo yo. Creo que sí. No sé si se puede emular, no, no te quiero decir. Pero si querés ver un Monster Hunter de verdad, mirate los videos de Monster Hunter 4, si no lo tenés la posibilidad de jugarlo. Yo jugué al de Play 2, al viejo ese. ¿Lo jugaste? De Play no, no, nunca tuve PlayStation. De Play 2 era viejo, va, sé, no sé. Ese estaba bueno. ¿Estaba bueno? Sí. Sí, la verdad que estaba bueno, yo lo revisaba a pleno. Era re difícil igual, ¿eh? Y sí, los Monster Hunter se caracterizan por eso. No, yo no tuve Play cuando era chico. Yo tenía Nintendo 64, Family y Sega Genesis. El PlayStation nunca me llamó, la verdad. Yo la Nintendo 64 le di murra durante, qué sé yo, 7, 8 años. Era lo único que conocía. La Nintendo 64, sí, pero acá, yo también la tuve. Estaban caros los juegos, me acuerdo, en ese entonces. Sí, sí, estaban caros los juegos. O sea, si te yo, si pasaba el año, me compraban 3. Sí, con esos 3 tenía que tirar 6 meses, 6, 7 meses con los 3. Eso sí que ahora es como, ¿cuántos juegos tenés en Steam? Y tengo 500 juegos en Steam. Y es como, ¿y a cuántos jugás? Y a 2, 3. Cuando tenías 3 juegos, tenías que jugar esos 3 juegos, man. No te quedaba otra. Yo tenía el 007, el Donkey Kong. Y creo que... ay, no me acuerdo. Otra vez esos fueron los primeros 3 que tuve. ¿Cuál carajo otro tuve? ¿El Zelda no jugaste? Sí, el Zelda lo jugué ya de grande. Pero no, no lo jugué de chico. El que tenía era... no era el Mario Kart. Tenía el Mario 64. Ah, mirá. Está guardada ahí, la verdad que le tengo mucho cariño. Está toda llena de pegatinas y boludeces así de Power Ranger, ¿viste? Sí, es una reconsola. Bueno, lo era. Lo sigue siendo hasta el día de hoy. Son consolas que, por más que pasen los años, los juegos se envejecen muy bien. Te lo sentás a jugar y sigue siendo una experiencia buenísima. Sí. Además que, bueno, no podés comparar la calidad gráfica de los días del día de hoy, ¿no? No, obviamente. Y yo en la PC estoy jugando al... simulando el Zelda, este, el... no me acuerdo el nombre, el último, ¿sí? ¿El Breath of the Wild? Sí, ese. La recopa. ¿Y cómo te anda? Bien, muy bien, perfecto. Igual, casi lo termino, pero no juego. Yo con el tema de la construcción de la casa, los materiales, no me pude comprar la 3DS, la Switch. Yo cuando termine de construir, va, igual lo que me dicen mis familiares, nunca se termina de construir una casa. Siempre te queda algo pendiente. Sí, yo tengo unos cuantos amigos que la tienen y es... es hermoso.
que tienen que sacar con pala. Te tienen que meter una pala en el orto y sacarte, boludo, porque quedas clavado. A mí me pasa con la Nodu. Yo la Nodu digo porque me da paja verla en el teléfono, la pantalla chiquita, el video este que quiero ver. Me voy con la Nodu y me la clavo así. Después cuando me doy cuenta, el video duraba 40 minutos y 40 minutos estoy sentado en el baño, boludo. Sí, cuando te levantás y tenés lo... No, es horrible. Fabricar repetición, ¿qué es esto? Ah, me hay pistolas acá. Bueno, me interesan las pistolas. ¿Qué server en la lanza? Dale. ¿Qué es esto? Tiene las pistolas, aparecen de Lucian este muchacho. Ay, qué pelada que está. Ah, cómo me gustan estos juegos a mí. Tipo, no, no está 5. El... este es lo que los muchachos dicen, es una copia. El Dauntless. Ah. Está buenísimo porque si vas... ¿Lo probaste? ¿Y qué te pareció? No, hace un montón. Lo instalé, lo probé, pero me andaba relagueado, boludo. Ahora anda joyo. Va, por lo menos a mí me están dando joyos, sin lag, sin nada. Igual sí, lo probé yo hace un par de meses, imagínate. Va, no tanto. Y la primera vez que yo lo jugué fue en febrero. Y ahora que... porque estoy jugando la D, estoy jugando otras cosas, no le tuve el tiempo para dedicarlo. Por eso dije, me voy a tomar un break de lag de ser. Para jugar esto tenés el día de hoy. Ahí no tenés PvP, ¿no? No, es únicamente PvP, es cazar. Ah, sí, como... Ah. Sí, sí. De vuelta, bueno, yo recuerdo con esas cosas, ¿no? Está bastante bueno. Bueno, ahora está en Open Beta. Y más que una beta, parece ya un juego terminado, la verdad. Voy a algunos textos que falta traducir, pero... ¿En qué idioma está? ¿Qué tal, en español? Sí, está todo en español. Faltan algunos textos de algunos NPC en concreto, pero... No, está todo en español. Sabía. Anda de 10, la verdad. Después lo voy a dejar por la noche. No pesa nada, creo que pesa 6 GB o una cosa así. Ah, 25 GB. Yo soy fanático de los Final Fantasy.
¡Llegué! ¡Lanzador Lucha! Sí. Listo. Este ego. ¿Cuántos attack speed tengo? Tengo más uno más. Me olvidé. No. ¿Cómo salgo de acá? De la lanza. Quiero ir a verla de nuevo. Me compré el attack speed. Digo, me olvidé el attack speed. Eficiente. Un Wong, nice. Van a comprar. Pero ya está aquí más 2, pero ya un poquito con menos 1. Nice.
este. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo anda usted este día? Listo. Invítame. Terminando la hora partida. No hay anillos pares en el margen. Pero tenéis cáliz y lo otro. Ya compré los últimos dos. A ver, vamos a hacer un juego. ¿Cómo era? Che, boludo, no me sale música, no me sale nada de stream. Para el culo, Tampoco hay nada grande con cero. No hay nada grande con cero, mano. Ah, de especiales. Tampoco. Lo. Reemplazo se lo pone uno cava. Es impiedad de alquimia, ¿eh? PvP sin piedra de alquimia. A cara de perro. No, sin piedra alquimia te cae con los dos perfumes, con la comida, con los elixires. No, porque no, tengo una lanza de arriba. ¿Cuál es la principal que hay que comprar? ¿Y la secundaria? Estamos viendo. Son los cristales, los guantes. No te cae un agarre, man. Ni flotamiento ni nada. Dios mío. Tres veces tiré el agarre, falló igual. Ya. Estoy listo, creo. Valenos 2. Mandó una X en el chat. Mi hermana le puso el ventilador única y exclusivamente al gato. El gato más importante. Está el gato ahí echado, viste, cuando está el panza para arriba así, con el ventilador. Ya, ventilador. Oh, que se agarraron una cantidad. Se ve muy chistoso. Tengo más estamina que esta cosa que con la full running, por Dios. Ahí te invité. Ya.
pinche set. Con la estamina está tope. Te colocaba del... con un guante lo acaba porque no encontraba. Mira cómo se ve esta weá, kit. Dios. Con pota, ¿no? ¿Cuál es el cinturón? Como quiera que sea verde. Vamos a comprar potas. Voy con un pasito. Oh, pero no le pego nada, man. Cámbiate el equipo. Pasa el link, man. No le pegué nada. ¿Qué está haciendo Hugo que está muteado y está escuchando? Hubo un momento en que te quedaste y desapareciste. Cuando tú tienes la... Lo preguntaría. Sé que me voy a comprar la joyería del herrero, bueno, y me voy a abrir esa cajita. Desde la mano me sale un bares. Sí, a mí me salió todo bares. Yo usé eso. Qué asco. Voy a ir al mercado, así dije. Dos bares. No, a mí salieron tres bares. Ahí le salía un nobre, un basilisco, Ahí está el tenisín. What? Estás bastante laberísimo. ¿Qué te sientes? Falta. Le cayó toda la gente. No, igual se tuvo que vino a matar gente. Se cambió de sentido. Tranquilo, estoy tirando el equipo para que no me pegue. ¿Quién se cuida más? Ya
pisteo. No. Es interesante. ¿No? Tajar. Para mí es tajar porque es... desaparece cuando lo agarro. No, te doy un strike. 20 de puntilla tengo. No tengo puntería. Ni nadie tiene puntería, boludo. ¿Por qué se enoja? Sí, ya no meto. No meto nada. ¡Ah, enojar! ¡Nadie tiene puntería! Debería ser justo para. Con elevación. Las potas de la arena me sirven para llevarla ya, ¿cierto? Sí, ¿pan con comida, su igual? No, le pusieron pistola al arma. Solo cristales verdes igual. Igual como cristales verdes. Estoy colorido de la madre. Thank you.
millones en qué, weón? En todo lo que estoy comprando ahora. Yo las compré en especiales, weón, me salió todo super. Estaba por 2 millones el rancho, boludo, quiero paso. Bueno, ¿tú tenés plata? Yo no. Yo no tengo plata, boludo, soy pobre, ¿no? Nah. Pero 2 millones es lo que cobro, yo lo que cobro del sueldo de oficial, ¿no? Bueno, yo no tengo ese sueldo. Hay que hacer más misiones. Ojalá lo tuviera. Ahí tenés que estar. Oye, hablando de eso, pueden ver si me pueden renovar. En bola tengo 1 millón de sueldo. No sé, no me pagaste la otra renovación, así que no sé si te hice renovar. Me voy ahí. Aguanté. Del miel suicidal. Sí. Te tiro de cabeza. Dos al piso. Será que lo renuevo a Bon porque se está en la playa. 184 propósitos, no más un día. 800, no más un día, no más un día. ¿Cuánto tiempo me queda? No puedo ver eso. ¿Tiempo de qué? Para el renovar. ¿Ya puedes tener un contrato amarillo? ¿Lo puedo renovar? Pero te tengo que poner en la cosa, porque no sé si te puedo renovar por el doble. No, pero lo que sea. Todo suma. Sí, es la última de porno con el doble. Porque los renovados son según contribución. Según la contribución máxima que vos tengas, es lo que yo te renovo. Por eso no importa si tenés 10k y tenés otra acción, porque cuando te renueve la próxima vez, te renuevo por el total. ¿Verdad? Vale. O sea, espérate, tengo una duda. Si tengo los 10.000 puntos y sigo haciendo misiones, me van a seguir subiendo los puntos de distribución, pero no los 10.000 puntos. Exacto. Después los bajas. Vale, vale. Después los bajas para amar la vida. Bueno, no me tengo que tirar una gran partida y un loco que se me manda a tirar uno. Igual, estamos su... A ver si busca el plato. Ahora después me cambio la armadura nomás y ya me compré la arma de la Mystic igual. Jeje, en caso de... En caso de matar. Sí, yo también le compré al Strike. Qué asqueroso, weón. Pero la onda es que la onda de esto es para que vengan con los personajes que usan el nombre. Si yo quiero ser el personaje, ¿no? Ese lag.
Helm, boludo, va a ser. ¿Cómo entra la lanza? ¡Mátelo! ¡Mátelo a esa mujer! ¡Se murió, se murió! ¡Y sí! La cosa es que llega rápido. Gracias. Gracias. Era todo un coso, bro. Un renegocio. Aguante el mier. Tengo la dita configuradita. Hago esto para que me suba la puntería. Tengo un pequeño buffo que cada tercer básico. No sé si lo veo igual. What? 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 Yo ni entré. Qué entrada, boludo. Qué picota, bro. Qué picota, bro. Es re feo el muso de paje de tren, boludo. Parece un tren que se mueve, bro. Tan hermoso, weón. Mi traje preferido, bro. Mi traje de chula, weón. Yo también tengo tren. La weá, tan fea, weón. Cochino, qué fácil. Hijo de puta caradura, bro. No murió nadie innecesario. No murió nadie innecesario. Pero ponle más round para que dure más. Pum. Está todo el rato saliendo aquí. Dale, te lo pongo. Estaría bueno que se reseten los CDs. Sí, estaría bueno eso. ¿Sí puedes resetear? Con try. A ver, tenéis CD de más de 5 minutos. Sí. Mi bufo de pre. Me dura un minuto, pero así que. Pero se queda parado mi striker, señores.
se le digo nada. No, ¿qué pasa? Ah, 11 de vida. Y está aquí, le ven para acá. Oh, callé. Ey, nos quedan. Ah, no, bueno. La que casi me mata con la última skill que ejecutó. Cayeron en mi baita el meteorito, man. Meteorito con cosas. Un recuerdo de Fabio en la cara. Anda que lo re. Mancha, nadie se le espera. Excepto el bombs. Hijo puta, tanto que hemos perdido. Me tiré para agarrar. Tenemos que el musa no tiene agarre. Así coche. La costumbre. Ay, qué mal me ejecuté eso. ¿Cómo afecta la velocidad? No. Ah. Chiqueando, mira. Hijo de puta, weón. Ahora sí. Aguante mi frontline, weón. Ah, ya se me colgó, weón. Mate buena. La partida ha concluido, gracias por su participación. Hasta luego, gente. Y se habrá quedado vos, Termielco. Sí, lo más seguro, pero no tiene una chica.